Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video para mi canal. Hoy quiero hacer algo totalmente distinto y es que voy a comentarles cuál ha sido mi experiencia durante el último mes utilizando el smartphone P40 Pro de Huawei, un moderno dispositivo que acaba de llegar al Perú y que obviamente ya lo pueden conseguir ustedes a través de lo que es la venta a través de delivery, obviamente porque estamos en cuarentena. Ahora, si bien es cierto, este smartphone no cuenta con Google, tiene otras características que realmente lo hacen una muy buena opción al momento de adquirir un smartphone de última generación, un smartphone premium, que obviamente va de la mano, el precio obviamente va de la mano con las características que tiene. Vamos a hablar en este video sobre todas las ventajas, las características y por qué ustedes podrían comprar o adquirir este smartphone de última generación. En primer lugar, vamos a hablar obviamente del diseño. El diseño del P40 Pro, una pantalla, son unos bordes metálicos curvos y la verdad que tiene un acabado en cristal hermoso. El smartphone se ve totalmente premium, como podrán apreciar, hay algunos colores. En este caso estamos viendo el smartphone en color negro, un negro medianoche que la verdad que se ve bastante bien. Además, el smartphone en la parte trasera tiene una pequeña cuadrícula que resalta porque tiene las cuatro cámaras que obviamente está provista este sistema fotográfico que realmente es uno de los mejores en este smartphone. Ahora bien, en la parte de la pantalla estamos viendo también que tiene un material de cristal, un acabado realmente precioso y la pantalla en curva, lo que hace que cuando utilices las multitareas realmente sea bastante agradable al tacto. Quiero que vean esto porque realmente es realmente muy bonito, se ve bastante bien. Ustedes están viendo cómo se puede utilizar el tema de las multitareas para obviamente utilizar aplicaciones, varias aplicaciones al mismo tiempo. Otro detalle muy importante es que el Huawei P40 Pro es resistente al agua y al polvo, ya que tiene obviamente la certificación IP68. Esto es muy importante ya que si le cae agua al smartphone no le va a pasar nada. Ahora, si bien es cierto puedes tomar fotografías debajo del agua, es importante que tengas cuidado. Huawei te recomienda que utilices una funda especial para poder hacer esta función. Yendo un poquito más al tema del smartphone, vamos a hablar de la pantalla. La pantalla es una pantalla de 6.58 pulgadas Full HD Plus, con una resolución de 2640 x 1200 píxeles. La tasa de refresco que tiene la pantalla es de 90 Hz, que obviamente le da una muy buena ventaja, una buena respuesta al momento de utilizar aplicaciones, al momento de abrir juegos y obviamente de realizar otras funciones con el smartphone. Si bien es cierto, actualmente en el mercado hay pantallas de 120 Hz, como en el caso del S20 Ultra de Samsung, lo cierto es que los 90 Hz que tiene el P40 Pro le dan la respuesta adecuada para las funciones que tú realices. Como podrán ver en pantalla, el celular tiene una muy buena tasa de refresco, funciona bien, tiene una buena respuesta al momento de abrir aplicaciones y recuerden que estas aplicaciones no necesitan de Google, no necesitan de los servicios de Google, tú los puedes instalar a través de lo que es el App Gallery y de otras aplicaciones que vamos a comentar más adelante. En lo que es el tema de desbloqueo, que es uno de los detalles muy importantes que ha reforzado el tema de la seguridad del dispositivo, estamos viendo que el P40 Pro tiene un sensor de huella en la pantalla. Realmente eso es muy importante, puedes configurar hasta 5 huellas y vas a poder desbloquear tu smartphone con total seguridad. Recuerda que las huellas digitales son una de las posibilidades que tienes para desbloquear tu equipo. Tienes también lo que es el reconocimiento facial. La verdad que lo hemos probado y es bastante efectivo. Incluso no necesitas estar mirando totalmente la pantalla para que se desbloquee el equipo. Como podrás ver, la respuesta es inmediata. En la parte de arriba, en la parte superior central, te va a salir un candadito en donde vas a ver que se desbloquea totalmente rápido. Es bastante rápido, ¿por qué? Porque en la parte superior izquierda el P40 Pro tiene una muesca en donde también tiene un sensor infrarrojo, el cual te va a servir para desbloquear tu equipo en reconocimiento facial, incluso en la oscuridad. Incluso en la oscuridad vas a poder desbloquear tu equipo gracias al sensor infrarrojo con que cuenta la pantalla del P40 Pro. Sin embargo, esto no es todo, ya que la pantalla del P40 Pro tiene una resolución Full HD Plus, lo cual hace que los videos que se reproduzcan en este dispositivo sean muy buenos. Un detalle muy importante que me he dado cuenta es que al reproducir videos de YouTube en este dispositivo vas a tener las franjas negras en la parte de los costados.
Esto obviamente porque no es la aplicación nativa de YouTube en este smartphone. Sin embargo, lo puedes descargar a través de aplicativos como el App Seeker, en donde ya está todas las aplicaciones de Google para poder instalarlas en el P40 Pro. En el apartado de audio, es importante mencionar que pese a que el Huawei P40 Pro es un smartphone premium, solamente tiene una salida para el altavoz. Y obviamente que al tener una sola salida, no es un sonido estéreo. Creo que ese es el único tema negativo en lo que es reproducción de videos en este dispositivo. Sin embargo, cuando tú realizas llamadas a través del celular, el sonido se va a transmitir por toda la pantalla porque tiene un sistema de imanes que hace que todo el sonido se distribuya por el dispositivo. Así que no vas a tener necesidad, ningún problema para poder realizar llamadas. Sin embargo, cuando tú reproduzcas videos de YouTube o bueno, veas un video que tú has grabado, la salida de audio solamente va a ser por la parte de abajo. Otro de los temas muy importantes en el Huawei P40 Pro es el tema de la conectividad. Es importante mencionar que este smartphone tiene el procesador Kirin 990 5G, lo cual hace que el smartphone esté preparado para recibir la tecnología 5G. Lo que quiere decir, lo que se traduce a otras palabras, es que vas a poder descargar archivos mucho más pesados en pocos segundos. Sin embargo, también es importante decir que en el Perú todavía el tendido de 5G no es una realidad. Sin embargo, si tú quieres invertir en un smartphone de este tipo, que obviamente es un smartphone costoso, vas a poder tener una inversión asegurada. ¿Por qué? Porque este smartphone va a estar preparado para lo que es esta nueva tecnología que todavía no llega al Perú, pero que ya está en otros países. Lo cual quiere decir que si tú vas a otros países donde ya está la tecnología 5G, como en países de Europa o de repente de Asia, vas a poder disfrutar de todos los beneficios con tu moderno smartphone. Otro de los temas muy importantes a tratar en el Huawei P40 Pro es el tema, obviamente, de la batería. Si bien es cierto, el Huawei P40 Pro solamente tiene 4500 mAh y actualmente en el mercado hay otros smartphones que tienen hasta 5000 mAh, lo cierto es que tiene una muy buena optimización del consumo de la batería gracias al procesador que tiene. Nuevamente el Kirin 990 nos ayuda a tener una buena optimización. Debes revisar los ajustes de la batería para poder optimizarla y sacarle el máximo provecho. He estado probando el dispositivo y te puede durar hasta 2 días utilizándolo con las funciones normales, vale decir redes sociales, juegos unas cuantas horas, ver videos también en el dispositivo. Ahora, si tú lo vas a usar de forma continua, te va a durar aproximadamente 9 horas utilizándolo y no vas a tener necesidad de cargarlo nuevamente. Ahora, la batería tiene carga rápida, lo cual quiere decir que en solamente media hora vas a poder cargar hasta un 70% de la batería. Esto totalmente yo lo he probado, así que lo puedo garantizar. 70% de batería en media hora y en una hora vas a poder tener la carga completa. Es importante también mencionar que si tú tienes un dispositivo similar, vas a poder transferir batería al otro dispositivo. Así que eso también es muy interesante. Huawei realmente me sorprende con el tema de la batería, pero es una de las mejores. Solamente una hora al 100%, incluso un poquito menos, y en 30 minutos vas a poder tener hasta el 70% de batería. Muy bien, hablemos ahora del tema del almacenamiento. Esto creo que es muy importante porque muchos no saben, pero el P40 Pro de Huawei tiene 256 GB de almacenamiento interno. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener obviamente una capacidad considerable para poder guardar tus archivos, videos, instalar juegos, lo que son fotografías, realmente almacenar todo lo que tú quieras. Sin embargo, esto no es todo, ya que también tiene una ranura especial para poder ampliar su capacidad un poco más. Sin embargo, hay que ser sinceros, y es que para poder ampliar la capacidad de este dispositivo vas a necesitar una tarjeta nano SD, que si bien es cierto no es muy común, Huawei ha desarrollado unas tarjetas especiales para poder ingresarlas a este smartphone. Lamentablemente estas tarjetas no son muy comunes, quiere decir que muy pocos la conocen y también obviamente no son fáciles de adquirir. Así que bueno, esa es una opción que tú tienes, pero lamentablemente no es accesible para todos. Eso es lamentable, creo que Huawei debería tener un poquito más de difusión de estas tarjetas para poder utilizar de mejor manera este dispositivo. Ahora, hay que mencionar también que el P40 Pro de Huawei puede funcionar con 2 chips, lo cual quiere decir que puedes utilizar una tarjeta de 5G y una tarjeta de 4G en tu mismo smartphone. Quiere decir que puedes tener 2 tarjetas SIMs, 2 números distintos en el mismo teléfono. Bueno, ya habíamos mencionado que el Huawei P40 Pro tiene lo que es el procesador, el Kirin 990 5G, que es un chip de 7 nanómetros que, bueno,
es muy intuitivo. Realmente la interfaz que tiene es muy agradable, tiene una buena utilización de la batería, hace que los programas corran bastante bien, los juegos tengan una buena respuesta, la interfaz sea muy agradable, tiene inteligencia artificial y obviamente esto hace que el dispositivo funcione de mejor manera con el tema del Kirin 990. Además, conforme va pasando el tiempo, y es importante mencionar esto, los smartphones se van poniendo un poco lentos. Obviamente por el día a día, por las aplicaciones que usas, por lo que le instalas y obviamente por las páginas también que revisas. Ahora, es importante también decir que el Kirin 990 optimiza el funcionamiento del equipo por mucho más tiempo. Esto lo hemos visto no solamente en el Huawei P40 Pro, sino también en el Mate 30 Pro y, en mi caso, en el Nova 5T. Realmente el Kirin desarrollado por Huawei es muy bueno, es uno de los procesadores más potentes y que tienen una mejor respuesta. Y en este caso el P40 Pro tiene el Kirin 990, que es el último que ha sacado Huawei, que obviamente le da una mayor respuesta, un mejor procesamiento y mejores resultados en todos los procesos que realizas en el Huawei P40 Pro. Obviamente que uno de los puntos más importantes que tiene el Huawei P40 Pro es el tema fotográfico. Recordemos que el Huawei P40 Pro tiene 6 cámaras en total. 2 en la parte delantera y 4 en la parte posterior. Como podrán ver, estas 4 cámaras son algunas de las más sofisticadas. La cámara principal es un ultravisión de 50 megapíxeles con un foco 1.9. La otra cámara es un ultra gran angular, un cinema cámara de 40 megapíxeles con un foco 1.8. La cámara que tiene para el zoom es un teleobjetivo Super Sensi de 12 megapíxeles. Esto es muy importante de mencionar, ¿por qué? Porque esta cámara tiene zoom óptico de 5x, zoom híbrido de 10x y zoom digital hasta 50x. Como podrán ver en pantalla, tenemos algunas pruebas que hemos realizado, unas pruebas fotográficas que hemos realizado con el P40 Pro de Huawei. Como podrán ver, siempre hemos tenido el mejor resultados. Pese a condiciones de poca luz, el teléfono tiene una muy buena respuesta. Creo que más adelante voy a hacer un video especial de una prueba fotográfica para que puedan ver la calidad que tiene el smartphone en lo que es el tema fotográfico. Realmente creo que hay bastante, hay mucho por explorar del Huawei P40 Pro. Realmente las cámaras que tiene son algunas de las mejores. Tiene 3 cámaras potentes, una que tiene un zoom hasta 50x en lo que es digital y una cámara de profundidad que obviamente se hace para lo que es en efecto desenfocado en lo que es las fotografías, para darle un poquito de toque más profesional. Pero realmente las cámaras que tiene son muy, pero muy buenas. Recomendado al 100% el tema fotográfico, vamos a profundizar eso en un video y espero que también lo puedan revisar. Ahora, no solamente el tema fotográfico del Huawei P40 Pro sobresale en lo que es la parte posterior. En la parte frontal también tiene 2 cámaras, una que tiene una resolución de 32 megapíxeles y la otra de profundidad. Realmente vas a tener siempre los mejores resultados. Estamos viendo también algunos selfies que nos hemos tomado y que obviamente han dado bastante, bastante resultado positivo. Realmente el Huawei P40 Pro tiene bastantes ventajas en lo que es el tema fotográfico. Definitivamente tiene las mejores cámaras, obviamente también desarrollados por Leica, y obviamente tiene la mejor respuesta. Definitivamente, si eres un fanático de las fotografías, de los videos, incluso en 4K a 60 fotogramas por segundo, este es un smartphone realmente recomendable. Vas a tener incluso espacio suficiente para poder grabar algunas horas en 4K y en la mayor definición posible. Uno de los puntos muy importantes a considerar también a la hora de comprar un smartphone es el tema del sistema operativo. En este caso, el Huawei P40 Pro tiene lo que es el Android 10. Pero es un Android de código libre, que quiere decir que vas a poder realizar modificaciones. ¿A qué me refiero? Y es que el Huawei P40 Pro no viene con los servicios de Google de forma nativa, lo cual se traduce en que algunos usuarios consideren inferior a este smartphone. Y creo que es una falta de información más que nada, porque el Huawei P40 Pro sí se puede instalar lo que son los aplicativos de Google. Puedes disfrutar casi de todas las funciones totalmente normal. Yo he estado utilizando el Facebook, he estado utilizando el WhatsApp, he estado utilizando también el Gmail, el tema de lo que es el Google Maps, todos los juegos que ya hemos visto, tenemos el Fortnite, el Free Fire, tenemos el Call of Duty, realmente tenemos casi todas las aplicaciones totalmente funcionales en el Huawei P40 Pro. Como podrán ver en pantalla, yo tengo todas las aplicaciones de Google que normalmente se usan, el Twitter, el Twitch, todas las aplicaciones funcionando totalmente. Si bien es cierto, el P40 Pro no tiene Google de forma nativa, tú vas a poder instalar todas las aplicaciones a través de otras plataformas. ¿A qué me refiero? Pues bien, el Huawei P40 Pro tiene una aplicación llamada App Gallery,
que más que nada es una tienda de aplicaciones en donde tú vas a poder descargar muchas de las más importantes, incluida la de los bancos. Hay muchas personas que me han preguntado porque tienen una aplicación del BCP, del BBVA, y que puedes instalarlas en el dispositivo, totalmente correcto. App Gallery es una tienda igual que Play Store en donde vas a poder encontrar las principales aplicaciones. Si bien es cierto que la App Gallery todavía no está completa, como lo podrán ver en pantalla, lo cierto es que hay otras aplicaciones que la complementan. Una de ellas es el App Seeker, que ya hemos mencionado cómo funciona. Otra de ellas también es el APK Pure, que obviamente vas a poder instalar en tu smartphone todas las ventajas, todas las aplicaciones que utilizan Google, lo vas a poder correr en tu smartphone. Ha funcionado totalmente el WhatsApp, el Facebook, el Twitter y lo que son varias aplicaciones que sí utilizan Google. Realmente no lo veo una desventaja. Yo he estado utilizando un mes totalmente con este teléfono y la verdad que me he quedado impresionado. Es muy bueno, te dura bastante la batería, tiene una buena respuesta para lo que son los juegos. Cuando tú utilizas aplicaciones de bastante rendimiento, como el caso de Fortnite, no se calienta demasiado. El tema también de la pantalla, tiene la calidad muy buena para ofrecerte siempre el mejor resultado. Realmente es un smartphone muy bueno, muy potente, que ya lo puedes conseguir también en lo que es el tema de Perú. Si ustedes son de otros países, me imagino que ya también lo pueden comprar. Pese al tema de la cuarentena, la venta de Huawei se está haciendo a través de lo que son los canales digitales. Si bien es cierto, hay algunas limitaciones que tienen en las aplicaciones que usan los servicios de Google, lo cierto es que el Huawei P40 Pro es uno de los mejores smartphones que actualmente hay en el mercado. Tiene una muy buena batería, tiene una muy buena respuesta en lo que es la tasa de refresco, las aplicaciones funcionan totalmente correctas, nunca se me ha cerrado ninguna aplicación, sea por el tema de función del dispositivo, el tema del procesador. La pantalla no se calienta demasiado, tiene una muy buena respuesta al momento de lo que es el tema del desbloqueo. Como podrán ver, se desbloquea totalmente. Ahora, si tú eres fanático obviamente de todas las aplicaciones de Google, es importante decir que sí las puede tener. Así que realmente no hay ninguna desventaja por ese lado, pero creo que Huawei sigue siendo uno de los mejores creadores de teléfonos. Este celular es realmente muy bueno, recomendado al 100% por el tema fotográfico. Ya lo hemos visto, les he mostrado algunos modelos de lo que pueden tener de este smartphone y realmente recomendado al 100%. Este dispositivo está muy bueno, tiene un muy buen rendimiento, el precio me parece que es el adecuado. Recuerden que las cámaras, tiene 6 cámaras en total, 2 en la parte delantera y 4 en la parte posterior. Vamos a hacer de repente un video más en tema fotográfico, porque realmente hay bastante que decir del Huawei P40 Pro. Vamos a hacer también una comparación con otro dispositivo, que es el Galaxy Z Flip, que bueno, lo tenemos también y vamos a poder compararlos. ¿Qué pasa con un teléfono de última generación que no tiene Google con un teléfono plegable que sí tiene Google? Vamos a ver cuáles son las características y de repente vamos a hacer más cosas para este apartado tecnológico. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Realmente creo que hay mucho por decir del Huawei P40 Pro. Realmente es una de las mejores opciones que actualmente hay en el mercado y obviamente todo corre perfectamente. Así que nada, espero que les haya gustado esta revisión. No olviden suscribirse al canal, dejen su poderoso like y comenten cuál sería el próximo video que les gustaría ver en el tema tecnológico. Gracias y chao. Nos vemos, chicos. Chao.